Hola amigos, hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. Yo creo que si hay un hombre que llegó a tener muy, pero muy claro para qué había venido a esta tierra, ese hombre es el apóstol San Pablo. En varias de sus cartas, él muestra la claridad a la que llegó a partir de una serie de experiencias muy profundas, incluyendo, por supuesto, la experiencia de la conversión. Él llega a una gran claridad. Y eso aparece en la primera lectura de hoy, que es del comienzo de la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos es la más extensa de las cartas de San Pablo que ha llegado hasta nosotros y es además la que de un modo más orgánico nos presenta el mensaje del Evangelio como él lo entendía. Por eso también, no es maravilla, la Carta a los Romanos es el documento de San Pablo que ha sido más comentado y en cierto sentido el más polémico. Así, por ejemplo, para los protestantes, empezando por Lutero, pues la Carta a los Romanos era absolutamente vital, hasta el punto de convertirse en el criterio de valoración del resto de la Escritura. Ese es un tema muy protestante que lo dejo aquí enunciado, no es necesario que lo profundicemos ahora. De ese precioso prólogo de la Carta a los Romanos que hemos leído en la primera lectura de hoy, yo quiero destacar el impulso misionero de Pablo, concretamente esa necesidad de que los gentiles respondan a la fe, como él lo dice, o que los gentiles reciban la fe. La idea central está clara, él quiere que haya fe, que llegue el don de la fe, el regalo de la fe, el regalo de creer en Cristo a todos esos pueblos. Y vaya si era inmensa la lista de pueblos que él mismo conocía y que seguramente no llegó a conocer. Es impresionante. Y Pablo quiere, con un impulso, con un deseo, con un anhelo irreprimible, Pablo quiere que la fe se haga presente en todos esos lugares, en todas partes. Que la fe se haga presente. Esto es impresionante. A mí me parece que ese deseo de Pablo, que es un deseo colosal, como un fuego inextinguible, como una sed que nada podía apagar, eso nos dice mucho como iglesia. Porque hagámonos preguntas incómodas. ¿Realmente aquellos gentiles, es decir, los pueblos no judíos, estaban esperando que alguien les predicara la fe? ¿Estaban pidiendo esa ayuda? No la estaban pidiendo. Lo cual es muy interesante porque nos está diciendo que el cristiano, el misionero, tiene un impulso de llevar algo que no le están pidiendo, pero que sí es necesario. No sé si me explico. Mira, dentro de un cierto criterio de mercadeo, hay la idea de que hay que responder a la necesidad de la gente o hay que buscar qué es lo que la gente quiere. Hay otra idea de mercadeo que dice que hay que buscar crear necesidades en la gente. Un famoso genio del comercio decía, la gente no sabe lo que necesita. Pues yo me atrevo a tomar esa frase y aplicarla a este tema del Evangelio. Aquel genio del mundo empresarial decía, la gente no sabe lo que necesita. Toma esa frase y aplícala a la gracia del Evangelio. La gente no sabe que necesita de Cristo, pero sí lo necesita. La gente no sabe cuánto necesita de Dios, pero sí lo necesita. La gente no sabe el bien que le quiere traer el Evangelio, pero el Evangelio es para ellos. Entonces el misionero no es alguien que sale al encuentro de una necesidad evidente, sino que sale al encuentro de una necesidad profunda, de un clamor sordo, un clamor en silencio que hay en el corazón humano, un clamor que muchas veces está sepultado por toneladas de dolor o por toneladas de placer,
Porque tanto el exceso de dolor como el exceso de placer embotan la mente y le hacen imposible reconocer el llamado del Señor. ¿Qué queda para nosotros de este texto de San Pablo? Pues yo quiero repetir la frase: la gente no sabe lo que en realidad necesita. Y por eso nuestra misión de dar testimonio de Cristo tiene que ir precedida por una gran dosis de oración. Tenemos que orar mucho por la gente, por nuestra gente, por los que tenemos cerca. Tenemos que orar mucho para que esa necesidad que el corazón humano tiene de Dios, pueda aparecer, y luego esa hambre de Dios pueda ser saciada con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, al que sea la gloria por los siglos. Amén.